las obras del Alto del Torreón van a muy buen ritmo. Acabamos ahora de ejecutar la sustitución de la red de abastecimiento de agua que tenemos en el entronque ahí justo en la entrada de los jardines. Y también ya estamos ya procediendo a la ejecución de la red de abastecimiento de agua para todo el riego y las fuentes de agua. Y en breve, después de que veáis que ya está toda la solera prácticamente ejecutada, comenzaremos con la colocación de los adoquines y la instalación del mobiliario público y las luminarias. Así que estamos muy contentos con el avance de la obra, van a buen ritmo. Está previsto que, según la licitación, deberían acabar en marzo, pero la empresa está haciendo todo lo posible por acabar antes. Sí, vamos a favorecer las zonas de esparcimiento y además estamos comunicando una red de espacios libres, que es lo que siempre se pretende en urbanismo, conectar las redes de espacios libres para crear recorridos largos, peatonales y libres de vehículos. Sexto Centenario es clave para Ciudad Real. Este lugar va a ser un punto de referencia, claro, que lo pondrá en valor. Esta es la zona de entrada que es la que va a estar al mismo nivel que el Paseo Pablo Picasso. Aquí es donde tendríamos una distribución de luminarias muy pequeñas en el pavimento, que estarían embebidas en el pavimento, para potenciar el monumento, que se vea desde lo lejos. Y una vez que vayamos avanzando, vamos a ver que la plaza pasa de ser una plaza dura, con unos materiales pétreos, a tener zonas ajardinadas. Ya más al fondo tendríamos la zona de aparcamientos, que también se abría un paso para el centro de salud y para los propietarios de las viviendas colindantes que tienen el acceso a sus cocheras. Y se va a poder bajar a las cuevas y se va a poder acceder visualmente al muro y al foso, que será cubierto con un vidrio. Una cueva pero muy grande. En la misma meseta donde nos encontramos del Arco del Torreón, hemos dejado unos vestigios en el suelo para que veamos la profundidad que tiene. Que por fin un espacio público y además con unos restos arqueológicos que sabemos que han paralizado las obras durante muchos años van a poder ser accesibles a todos. Y sobre todo este equipo de gobierno siempre incide en que estamos aumentando la superficie de espacios públicos que necesita esta localidad por normativa. No la llevamos a cumplir, tenemos un plan de ordenación en el que computan las rotondas y las medianas, con lo cual todos los espacios libres que ejecutemos son pocos. Y este es uno de ellos y es una clara satisfacción para nosotros.